era mi formato, pero no nos cabía, o sea, en formato de máster, pero no nos cabía en 2 años todo lo que queríamos que hiciesen esos alumnos, y lo tuvimos que pasar. ¿Sabes? Pero en ese momento la presión de no seguir pidiendo no sé qué de tal, dije, mis padres me lo pueden pagar. Porque digo, bueno, pero lo único que le he pedido es que no me deje los estudios, por eso el máster este es online, entonces lo hace. Pero dije, mamá, tengo el C1, me quiero traer el C2, pues ya está. Y se está siguiendo formando y estudiando. Pero con una moto, pero es que, mira, aprobó ayer y anteayer nos dice, solo necesito 300 euros, porque me voy con mi coche a Francia y ahí cojo un ferry y me voy a Irlanda. Yo creo que eso vale mucho más que el que te saque. Mira, te lo digo en serio, esa autonomía, Violeta, esa es la autonomía con la que la gente se come el mundo. Que sí, hombre, yo digo, bueno, pues vale, pues vete, hija. Esa es la autonomía con la que, o sea, yo lo pienso, y el día que a mí me lo hagan, se me va a caer el alma a los pies, pero ojalá que me lo hagan. Prefiero eso a un niño que me diga, dame esto y ahora búscame, o ayúdame, o hazme, no sé. No, es que con la autonomía, si no tienen esa potencia ahora. Fíjate que me llamó Nieves ayer y me dijo, tengo un cole en Irlanda, de verdad que tengo un cole en Irlanda, digo, mira, si necesito algo, de verdad que lo pido de corazón, pero es que esta es. Y funciona bien, ¿eh? Pero a lo mejor podíamos montar algo ahí, que en alguna de las investigaciones que quería yo abrir una cosa y a lo mejor hacerlo en Dublín, fíjate. Los deberes teníamos, lo que ha dicho él, que hacer un estudio, a ver si que te da cómo afecta la función ejecutiva, o más bien sí, cómo sí, era sí, algo, sí, bueno. Variables. Pero es verdad, oye, la de Dublín, de Nieves, no es mala pero idea, de momento porque en su currículum metió una línea que es en educación en vez de en otro área. Claro. Aunque sea en un puesto de similar al que vaya a tener el de becaria, yo qué sé. Yo ya te contaré a ver qué hace, porque le ha pegado el brote y... Bueno, ¿sí? Por favor, vamos a continuar. Por favor. Por favor. Sí. Por favor, vamos a ver si podemos cumplir los tiempos, de verdad. Gracias. Venga, que somos profesores y no nos vamos a poner como con los chicos. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Me alegro mucho de que lo estéis pasando tan bien y que estemos aprendiendo tanto. Bueno, vamos a continuar para poder cumplir con los horarios, ¿vale? Y poder respetar a los ponentes que vienen de lejos y vienen a seguir aportando la calidad del curso. Bueno, para mí hoy es un placer, de verdad, poder presentar al siguiente ponente. Es don Miguel Ángel Pérez Nieto. Don Miguel Ángel Pérez Nieto es doctor en psicología, es licenciado en psicología por la Universidad de Salamanca, máster en intervención en ansiedad y estrés y es el decano de la Universidad Camilo José Cela, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, también lo ha sido de la Facultad de Ciencias de la Salud y ahora mismo es el mayor experto que tenemos en percepción. Esto os lo digo de verdad con conocimiento propio. Porque si alguno de ustedes quiere iniciar su tesis doctoral y el camino hacia las tesis doctorales, pues
sí que les tengo que decir que después del sufrimiento que es una investigación de 4 años y de que un director de tesis te haga cambiar todo, todos los días, pues de verdad que uno al final termina siendo amigo. No siempre, en este caso sí. Bueno, sí que de verdad es que aprovecho el foro para decirlo, porque cuando realmente buscas tu camino de investigación, yo vine de Estados Unidos con un tema de terapia visual de neuropediatría en pequeños y no encontraba el camino para aplicarlo a la educación, porque no lo encontraba de ninguna manera y ya daba por perdida esta investigación y tenía ese dolor de no poder hacer lo que realmente me gustaba, bueno, pues al final encuentras la persona que sí. Me costó encontrarla, pero la encontré. Así que gracias a él, yo soy doctora. Bueno, gracias al trabajo que hizo ella y muchas gracias, Violeta. Y lo que sí es cierto es que aprovechando la entrada, ¿no?, justamente sobre la tesis y la investigación, lo que es cierto, y tal y como decía José Ramón hace un momento, una de las mayores virtudes que, por ejemplo, había en tu trabajo, en tu tesis, es justamente la de conseguir llevar datos y evidencias a la práctica educativa, ¿no? Y en este caso eso era además doblemente valiente, ¿no?, por la temática y por cómo se planteaba. Y yo creo que desde luego hay que estar siempre abiertos a pesar de los riesgos que supone una tesis, ¿no?, de perder relaciones. Aquí como no nos conocíamos no había nada que perder todavía y al contrario, ganamos una buena relación, ¿no? Pero es verdad que, porque son trabajos complicados, pero bien sea vía tesis o bien sea simplemente por la inquietud que tengáis, antes de empezar con mi charla me gustaría sumarme a esa última llamada, ¿no?, que ha hecho José Ramón sobre la necesidad de desarrollar una educación basada en las evidencias, ¿no? La verdad que cada vez que se oye hablar del pacto educativo o alguna de estas, que no digo que no sea relevante, pero digo, yo siempre pienso que se discutiría mucho menos sobre el mismo si hubiera más evidencias educativas, necesitaríamos menos pactos o solo pactos en algunas cuestiones administrativas y económicas y no de contenido, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, aprovecho para deciros que cuando preparaba un poco la presentación sobre percepción, yo trabajo mucho en cognición, cognición, atención, percepción y emoción, ¿no?, tenía dudas sobre cuánto profundizar o no, en la medida en que el público es variado, es el formato del curso, etcétera. Entonces, la presentación sí que incluye, para, como creo que queda aquí, a disposición vuestra, alguna información más precisa, pero vamos a ir saltando, aunque esto es muy feo pedagógicamente, ¿no?, pero bueno, vamos a ir saltando algunas de esas diapositivas, de unas en otras, para no detenernos tampoco en todas o no detenernos con toda la tranquilidad, y yo voy a intentar resaltar las ideas que a mí me interesaría que tuviese la charla. Antes de deciros cuáles son esas ideas y esos objetivos, quería de todas formas agradecer a la Fundación Trilema y a Carmen y al Ministerio y al INTEF y al CENIE pues la invitación a participar y a poder colaborar y ayudar, ¿no?, en la formación de profesionales que, como os he indicado, pues tenéis al final el futuro, ¿no?, de nuestra sociedad en vuestras manos. Es un tópico, pero es cierto, ¿no?, y necesitamos, yo creo que ahora mismo lo estamos comentando, dotaros de todo lo que pedís. Yo creo que es una profesión con mayor o una de las que más interés tiene junto a otras del ámbito de salud, que es un ámbito en el que yo he trabajado también mucho. Lo bueno de la psicología está básica, ¿no?, que es muy transversal, donde más formación continua se pide, donde más formación, donde más inquietud intelectual hay, ¿no? Y creo que es un deber y una obligación un poco del resto, ¿no?, de entidades el dar respuesta a estas necesidades por el bien común, además, ¿eh? Bueno, entonces, en esa línea y agradeciendo esta posibilidad, os presento el objetivo general que a mí me gustaría que tuviéramos. No se verá muy bien atrás, pero bueno,
Os lo voy a ir diciendo y, como os digo, no os preocupéis por las diapositivas, las tenéis todas, quedaros con las ideas, no cogéis muchos apuntes ni cosas de esas, ¿vale? O sea, no es una clase, es coger ideas para entender fundamentalmente qué. Pues yo creo que es muy interesante, en la línea de lo que se ha planteado ya también en la charla anterior, eliminando todos los mitos, etcétera, entender el porqué de algunas de esas cosas, el porqué algunos de esos mitos son imposibles. Y si conocemos bien las bases biológicas, en este caso nos vamos a centrar básicamente en percepción, si conocemos bien las bases biológicas del proceso perceptivo, probablemente vamos a entender el porqué de algunas limitaciones cognitivas, ¿de acuerdo? Y el porqué de otras virtudes cognitivas, ¿no? Entonces, el objetivo general que yo tendría es que entendiésemos o conociésemos las bases biológicas de los procesos de sensación y percepción, pero sobre todo qué implicaciones tienen en el funcionamiento cognitivo. Es decir, es verdad que la biología es la base, es verdad que la biología probablemente marca los límites, pero fijaros lo que acaba de decir el catedrático de biología celular y uno de los mayores expertos en neuroplasticidad, ¿no?, a nivel internacional, que los límites de la neuroplasticidad están todavía sin acotar. O sea, que el crecimiento de datos sobre cómo se desarrolla el cerebro es enorme. Así que aprender a ver cómo nos limita la base biológica no va a ser fácil tampoco. Pero bueno, algunas cosas sí se saben y bueno, lo interesante es, desde una perspectiva, en este caso más cognitiva, ¿no?, entender cómo se produce ese funcionamiento y por qué algunas cosas que hacemos es bueno hacerlas así, porque hay una predisposición, digamos, en nuestra morfología biológica para, en nuestra estructura cerebral, para procesar la información de esa forma, ¿no? Así que intentaremos ver, pero quizá más de una forma no concreta, sino con alguna cuestión que pueda surgir, qué implicaciones puede tener eso en el aula, ¿no? Esa parte no va a estar incluida de forma explícita en la presentación. Para ello, vamos a intentar repasar todos los sistemas sensoriales, pero poniendo mucho el acento en el proceso cognitivo que lleva asociado y el porqué. Así que quizá vamos a ser muy concretos en ese punto y vamos a intentar, también os digo, resumir 3 meses de clase en 1 hora. Tampoco, por lo tanto, no tenemos que tener grandes expectativas de querer acotar todo, ¿no? Pero sí quedarnos con estas ideas. Vamos a repasar la parte visual, la auditiva, muy importante yo creo la táctil y la química, ¿no?, especialmente en infantil y en ese periodo, y un poco cómo ocurre en el desarrollo. Así que sin más, y aunque pueda ir a lo mejor un poco rápido, vamos a empezar con un ejemplo clásico de lo que es la percepción en términos generales y el funcionamiento cognitivo, porque ese es el marco sobre el que nos debemos de mover. Fijaros, yo creo que conocéis 100.000 ejercicios, yo creo, de este tipo, en los que si uno atiende, aquí está el puntero, bueno, pues uno empieza a mirar por la izquierda, aquí probablemente lo que la mayoría ve, no sé, los de aquí delante, que sois los que tenéis más capacidad de precisión, ¿qué es lo que veis aquí? Una cara así como un poco Elvis, ¿no?, con el tupé este, ¿no?, un poco rockabilly, ¿no?, ochentero, pero si los del fondo, los de otro lado, empiezan por aquí, pues seguramente esto nos recuerda más una mujer, la sirenita de Copenhague o algo así, ¿no? Y obviamente el estímulo físico es muy, muy similar, no digo que sea el mismo, pero es muy similar. Desde luego, en el que es el mismo es en este, ¿no? Estos dos es donde tendríamos claramente las dificultades. El que ha empezado viendo el rostro continúa seguramente viendo el rostro aquí un poco más malhumorado. El que ha empezado viendo, si hubiéramos hecho un ejercicio de este tipo, el que hubiese empezado viendo la sirenita, seguramente aquí seguía viendo una sirenita un poquito menos dibujada o menos detallada, ¿no? Pero claro, aquí desde luego sí que estamos hablando de que el que venga desde la izquierda o el que venga desde la derecha está viendo 2 cosas distintas con el mismo estímulo físico. Porque físicamente estamos viendo luz que refleja una luz blanca y una luz y otra parte de un texto, en este caso de un plano, ¿no?, que absorbe la luz blanca y lo deja negro y no deja luz. Y ese es el estímulo físico. Nosotros procesamos, tenemos un organismo maravilloso, como se ve, un órgano increíble, ¿no?, el cerebro, para procesar información física y química, ¿no? Y este es
el elemento, yo creo, fundamental, ¿no? Nosotros en los estudios de la percepción tenemos que diferenciar varias cosas. Para empezar, incluso, se ha hablado de Ramón y Cajal, y yo creo que el otro gran elemento, digo elemento intelectualmente hablando, ¿no? Pero quizá la otra gran aportación de Coetánea Cajal fue Ortega, ¿no? Y Ortega siempre hablaba que la percepción de realidad era superior a la realidad. Esto es algo que ya se reconoce en el procesamiento de la percepción, ¿no? Como el estímulo distal tenemos que diferenciarlo del estímulo proximal, ¿no? Una cosa es la realidad y otro es la realidad que estimula mis receptores sensoriales, ¿vale? Si yo os pregunto de qué color es el césped, verde, todos afirmamos que el césped es verde, es un consenso que tenemos, pero realmente el color del césped depende de la luz que le caiga encima. Por la noche nunca es verde, ¿no? Normalmente es marrón. Si hay una farola en el parque que es naranja, todavía es como más pardo, ¿no? Esto de que por la noche todos los gatos son pardos, ¿no? Al final el refranero también nos... Entonces, ¿es verde y no lo vemos verde por la noche? Pero entonces, ¿por qué decimos que el real es el del día y no el de la noche? Entendemos que ella es una construcción. Y esta idea de la construcción en la percepción va a ser muy importante. Tenemos un estímulo distal, que es un estímulo físico y químico, tenemos un estímulo proximal, que es cómo la luz que cae en el césped, si seguimos con ese ejemplo, rebota, una parte de esa luz rebota en el césped y llega a nuestro ojo. En ese impacto sobre el césped, el césped tendrá unas propiedades que absorbe parte de la longitud de onda de la luz es energía electromagnética, absorbe parte de esa longitud de onda que no ha sido absorbida es la que llega a nuestro receptor y tenemos un estímulo proximal, ¿no? Que es el que va a activar nuestros receptores. Ahora vamos a ver todo eso con un poquito más de detalle, ¿no? Y entraremos si alguno no entendía lo que era la onda electromagnética o lo que fuese, ¿no? La clave es que esos elementos, esas células con capacidad de responder a estímulos físicos y químicos, traducen esa información o transducen, como se traduce normalmente, valga la redundancia, esa información física o química de los distintos sistemas perceptivos que hay en la energía que genera la conexión entre células, energía eléctrica, bueno, energía en esos canales luego de sodio-potasio que todos habréis estudiado, ¿no? La mayoría, y empieza este procesamiento que acaba dando lugar a un proceso perceptivo y de reconocimiento. Pero la percepción, por lo tanto, no es solo la sensación. La percepción para nosotros implica un reconocimiento y en ese reconocimiento es donde está la sirenita o el Elvis, ¿no? Con el tupé que veíamos al principio. Incluso en esa fase ya de conexión con la memoria, ¿no? Claro, todos estos procesos es un esquema muy general del procesamiento cognitivo, ¿no? En términos de percepción. Lo que nos vamos a encontrar, bueno, estos son métodos para estudiar estas relaciones, ¿no? La psicofísica, la fisiología, etcétera, pero lo que estamos haciendo es, y esto es importante, es construir conocimiento con un órgano que nos da algunas limitaciones, pero también nos aporta virtudes importantes, ¿no? Algunos esquemas de procesamiento, para entenderlo muy fácilmente, y creo que alguno, por lo que he podido seguir por internet un poco del curso, ya lo habéis visto estos días, perdón, que le he dado dos veces. Fijaros, habría dos formas de entender. Nosotros tenemos input y generamos output. Somos organismos que reciben información y tenemos que responder casi siempre con la conducta o con una forma de conducta para adaptarnos al entorno. Este es un principio básico. Desde aquí podemos luego hablar de sociología, de política o quedarnos en un nivel fisiológico, pero lo cierto es que recibimos una estimulación y respondemos a esa estimulación, entre otras cosas, de acuerdo a los principios de la adaptación. Por lo tanto, tenemos input y output. Pero claro, en ese procesamiento del input hasta dar el output nos podemos encontrar con dos niveles de procesamiento. Uno, que llamamos de abajo arriba, o bottom up, que creo que habéis visto ya algo, que en definitiva es el que va a ser más propio probablemente de la percepción, que es en el que más nos vamos a centrar hoy, es decir, la información llega y construimos conocimientos y sabemos que hay estructuras implicadas, en este caso es un ejemplo con la amenaza y la ansiedad, pero podríamos hablar de otro, y hay sistemas diencefálicos, zonas más primitivas, más bajas del cerebro, van a favorecer ese procesamiento y esas respuestas, y otra
hasta que llega a zonas más superiores y construimos, ¿no?, como se veía en esas áreas prefrontales, ya un conocimiento del entorno, del mundo, etcétera, y de las normas que nos rigen, ¿no? Pero también esas normas, una vez que están aprendidas, pueden influir en el procesamiento de los inputs. No solo procesamos de abajo arriba, de lo sencillo, de los puntos sensitivos a la construcción del conocimiento. Una vez que el conocimiento está, el conocimiento viene a sesgar muchas veces también nuestra construcción, como estamos viendo. Una vez que hemos visto la sirenita, no podemos dejar de verla en el siguiente estímulo. Una vez que hemos visto el Elvis con el tupé, no podemos dejar de verlo en el siguiente estímulo, porque ese conocimiento está sesgando ya nuestro procesamiento, ¿vale? Por lo tanto, esta idea de procesar de arriba abajo o de abajo arriba la tenemos que tener presente. En la charla de hoy vamos a ver mucho más de abajo arriba, ¿vale? Pero tenemos ambos sistemas. Fijaros, aquí es un ejemplo también de procesamiento de arriba abajo y de abajo arriba, en este caso de estímulos visuales, por lo que es el núcleo geniculado lateral, y el campo visual, ¿no? Como la información va subiendo, va llegando arriba hasta áreas prefrontales en el cerebro. Como ya habéis visto parte del cerebro, ahora pues yo me voy saltando, bueno, de venir ya más hacia el final, ¿no?, del taller, ¿no? Entonces, vale, entramos desde la parte más encefálica, núcleos geniculados talámicos, ¿no?, núcleo geniculado lateral, empiezan, que veremos ahora algo con más detalle todo esto, y el procesamiento hacia arriba, pero también se sabe que hay un procesamiento hacia abajo. En ese procesamiento hacia arriba y hacia abajo, la atención va a ser un invitado fundamental, ¿eh? Es muy difícil hablar de percepción sin hablar de atención, muy difícil. Porque, claro, la atención es la que hace la selección de toda esa información. Es decir, no sé, vuestros receptores del dolor en la espalda están funcionando, vuestros receptores táctiles, o en este caso los nociceptores. Y si yo os pregunto si os duele la espalda, podéis decir sí o no, o no sé, pero no es porque los hayáis encendido en ese momento, estaban funcionando ya, ¿de acuerdo? Y hay unas células de transmisión, ¿no?, ahí con una sustancia gelatinosa que deja pasar una información táctil o no, dolorosa, en función de la intensidad de esa estimulación, pero estaba funcionando. Y no pasaba de forma automática, pero cuando se os pide la información, de abajo arriba, perdón, de arriba abajo, sí que podemos acceder a ella y decir, ah, pues no, mira, no me duele, ¿por qué? No veo yo, o me duele muy poquito, nada. Bueno. Volvemos a la pantalla, nos olvidamos de la silla ahora, que estaríamos un poco notándola todos, ¿no? Y esto es lo que tiene la atención, habíamos puesto ya el foco ahí. ¿Y qué nos encontramos? Fijaros, hay varios modelos, hay muchas formas de entender la atención. Hay una en la que me he detenido, que quería comentaros, que no es muy conocida, a lo mejor no tan popular como, yo que sé, hablar de Posner, ¿no?, por ejemplo, en neurobiología hoy, o en neuropsicología. Pero el modelo de Wickens es un modelo que viene a hablar, que yo creo que nos es muy útil para abordar la percepción hoy por varios motivos. Por un lado dice que la forma de entenderla es un modelo de recursos en atención. La atención se entiende como una forma de recursos que tiene el cerebro. José Ramón lo decía, se activan unos módulos o se activan otros. Bueno, pues en ese elegir qué módulos se activan influyen muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay distintos niveles en el procesamiento. Es una forma de clasificarlo, ¿vale? Otros modelos dicen otra, pero esta está bien, habla de codificación, habla de procesamiento central y habla de respuestas. Un poco viene a unir todo lo que hemos dicho antes, hay un procesamiento abajo arriba, hay una codificación y hay una respuesta, luego un output que, bueno. ¿Por qué me interesa también? Porque la modalidad de codificación y procesamiento es muy importante. Y aquí lo que nos habla es que nuestras modalidades sensoriales implicadas en el input son fundamentalmente visual y auditiva. Pero ya no es tanto, yo esto creo que está mal expresado, lo he escrito yo, o sea que, pero no es tanto que la modalidad sensorial implicada por el input, puede haber otras modalidades sensoriales, probablemente en esa fase de codificación, es donde empezamos a trabajar con dos sistemas de codificación, el visual y el auditivo, que como sabemos, por ejemplo, luego son los habituales de los modelos clásicos de memoria o de memoria operativa, ¿no? El working memory, ¿no?, que suele ser un sistema fonológico, auditivo, y otro que es más visual. Casi todo lo que pensamos, lo pensamos en esto. Y no vamos a irnos al lenguaje, pero el lenguaje es escrito o es un lenguaje oral. Tenemos símbolos, tenemos oído. Entonces, muy importante que empecemos a ver por qué la percepción es el principio
o es uno de los principios junto a la atención del procesamiento, y por qué va a ser tan importante la codificación visual o auditiva. Vais a ver que son los dos sistemas más desarrollados, probablemente en alguno de esos niveles, no voy a decir en cuáles todavía, de procesamiento y de codificación, aunque los sistemas químicos y sensoriales son los más desarrollados en otros niveles, tienen muchos más receptores básicos, por ejemplo, ¿no? O tipos de receptores básicos. Ahora lo vamos a ver. Lo interesante es que, al final, el visual y el auditivo mandan y casi siempre acabamos en esas fases de conocimiento, de percepción, de identificación de objetos, de identificación de sensaciones, codificando a nivel auditivo o visual, ¿vale? Y esto es muy importante. Fijaros, esto es un dibujo que viene a representar un poco cómo es este procesamiento y nos dice, vale, codificamos, como vemos, en un nivel verbal espacial o en modalidades que ya verbal es auditivo, espacial es más visual, con modalidades auditivas visuales, con los distintos estadios del procesamiento, seguimos codificando, procesando y dando respuestas que también suelen ser manuales o vocales. Podríamos discutir, hay otras que son las fisiológicas automáticas que aquí no aparecen. Pero es verdad que casi siempre, si queremos medir algo, y vosotros debéis de medir muchas cosas de vuestros alumnos, si queremos hacer esa educación basada en la evidencia, vais a acabar midiendo casi siempre lo que cuentan, autoinformes, en psicología hay tres medidas básicas, autoinformes, lo que cuentan, subjetivas, conducta, y todo lo asociado a la propia conducta, el tiempo que tarda en darla, si acierta o hierra con esa conducta, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente respuestas fisiológicas, como digo, yo creo que es la que aquí no aparece y en este modelo, pero para la clase me venía mejor, ¿no?, para esta charla, centrarnos en auditivo y visual, y ciertamente son los niveles de codificación, ¿no?, que vamos a ver. Bueno, pues dicho esto, pasamos al segundo punto del índice, que ya es repasar un poquito esos sistemas perceptivos. Voy a ir un poco rápido, son algunas diapositivas con momentos significativos, pero quiero quedarme con las ideas, como venimos un poco marcando ahora, más significativas, ¿no? Fijaros, el primero, el sistema visual, ¿no?, que como vemos sería uno de los elementos claves en la codificación. Primero, ¿cuál es el estímulo que trabajamos? Lo conocéis todos, no vamos a entrar, yo creo que todos además conocemos los sistemas básicos sensoriales, no voy a entrar tanto en esa parte, pero bueno, sí que me interesa por el tema de los colores. Como decíamos, recordar que son ondas electromagnéticas que oscilan entre 400 y 700 nanómetros, ¿vale? Y que, bueno, pues lo que tenemos es al final unas células capaces de responder, como veremos ahora, a fotones de esa onda, a puntos de esa onda, ¿vale? Lo que nos vamos a encontrar es un sistema donde tenemos unos receptores que detrás vienen seguidos de células ganglionales, neuronas, en fin. Vamos a ver aquí con más detalle, ¿vale? La luz entra por aquí, como veis, cruza entre todas estas células y llega a lo que son los receptores, que todos conocéis, yo creo que son los conos y los bastones, o habéis oído hablar de ellos. Lo interesante es que estos conos y bastones empiezan luego a generar respuestas en estas otras células, células bipolares, células horizontales, células anacrinas y fundamentalmente células ganglionales, que son las que me interesan. ¿Por qué? No hay que aprendérselo, obviamente, pero lo que me interesa ahí entender es que nosotros tenemos, bueno, aquí tenemos fotos de los conos y los bastones, como ahora hay, esto es la tecnología, permiten ver estas cosas. Bueno, a mí me han dicho que esto es una foto de conos y bastones, pero claro, no se lo tiene que creer, volvemos a lo de la realidad y la irrealidad, ¿no? Pero lo que me interesa ver es esto, fijaros, porque nuestra distribución de receptores empieza a influir en nuestra capacidad de procesamiento. Lo que quiero que veamos, a ver si lo consigo, ¿no?, es cómo la estructura biológica influye en el funcionamiento cognitivo, aunque seguramente luego el funcionamiento cognitivo nos permite también reconstruir cosas que la estructura biológica deja fuera, ¿no? Fijaros, en este caso la distribución que tenemos, el color gris, es el número de bastones, que es uno de los dos receptores que hay, ¿vale?, a la luz de las células receptoras, y lo rosa o rojo, no sé muy bien qué color es, lo cual ya también nos da una idea de la construcción de colores y objetos, en mi propia duda, pero bueno, lo rojo vemos que tiene una distribución muy diferente, es decir, esto es si cortásemos toda la retina del ojo, la pusiéramos extendida, veríamos el número de receptores que hay a lo largo de todo el ojo. ¿Qué es lo que vemos? Que hay un punto, que es el de la fóvea, que es el punto en el que el cristalino enfoca aquel objeto al que estamos mirando, que está lleno de
de conos, y ahí es donde cae el objeto que vemos con nitidez. ¿De acuerdo? Está claro que si ahora me estáis mirando a mí o estáis mirando la pantalla, seguramente tenéis capacidad para ver que hay gente a los lados, pero no tanto para decir si llevan algo en el pelo, si llevan gafas, si no llevan, ¿no? Para eso tenéis que focalizar más. ¿Por qué? Porque sabemos que estos receptores, los conos, tienen una mayor capacidad de sensibilidad a determinados tipos de frecuencia, de luces, etcétera, que ahora veremos, ¿vale? Mientras que los bastones son sensibles a otras cosas. A lo mejor son más sensibles al movimiento, etcétera. No tanto los bastones, sino los sistemas que arrancan, os diría, no solo son estos receptores, para ser precisos y no caer en los mitos, sino los sistemas de procesamiento neuronal que arrancan en esos receptores, ¿vale? Entonces es muy importante que empecemos a ver cómo se construye, porque al final nosotros estamos construyendo un estímulo percibido. El estímulo está ahí, al final son miles, ahora con los píxeles, ¿no? Las cámaras estas que son muy buenas, como se decía antes, sabemos que hay muchas. Bueno, pues lo que tenemos que es que estos son píxeles, ¿no? Y cada número tan grande de receptores permite pixelar mucho la imagen, pero luego hay que juntar esos puntos de luz. ¿Cómo se junta? Y ahí es donde empieza el procesamiento, ¿no? Es decir, un punto de luz cae en uno de esos receptores que hemos visto antes, y esos receptores pues tienen una membrana, bueno, no, esto no nos vamos a detener, el fotón de luz tiene una molécula de la proteína, una opsina, y el retineno que activa esa célula. En definitiva, hemos activado el receptor que era el cono o el bastón. ¿Y qué es lo que ocurre? Que empieza a darse en función de también si ese fotón de luz que te ha caído era de 500 nanómetros, de 400, de 600, bueno, eso son propiedades que va a tener la célula, digamos, y la proteína que hay asociada de unos pigmentos que caen sobre el receptor. Es decir, la luz no trae nada, hay un receptor que está pigmentado recibiendo proteínas y bueno, pues resulta que la combinación de esa célula con ese pigmento pues hace que cuando hay una longitud de onda determinada se active esa célula, ¿vale? Y ahí empieza la transducción. Lo que era onda electromagnética ha pasado a ser energía ya nuestra, ¿no? De nuestras células. Pero para eso hemos necesitado que hubiera un pigmento que caía en esa célula, que se enrosca, como vemos aquí, 7 veces, etcétera, la membrana del disco, Vale, no vamos a entrar en esa parte de células. Pero ¿por qué digo esto? Para que entendamos cómo empieza la construcción. Y fijaros, ¿qué es lo que nos encontramos? Que en esa construcción lo que empieza a ver es una arquitectura de este tipo. Fijaros, nosotros teníamos, es como una especie de árboles en rama, ¿no? Teníamos un montón de conos y de bastones, de receptores, pero esos empiezan a juntarse en células ganglionales. En esa foto que veíamos antes donde iban atravesando la luz vuelve a salir y vuelve a pasar por, voy a volver atrás, aunque os mareé un poco, pero yo creo que se va a ver mejor, fijaros, aquí lo que nos encontramos es que se activa, como hemos dicho, y una vez que se activa, estos dos conos, fijaros, estas células son las que me interesan, estas de aquí, ¿vale? Las células ganglionales. Fijaros que estas células... Aquí salen en un dibujo, en este dibujo salen 4 células ganglionales. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 receptores. Lo que empieza a ocurrir es que, como hay tantos receptores, empiezan a vincular su distinta información y vemos que una célula ganglional recoge la información de varios receptores. Esto es muy importante porque empezamos a perder información. Empezamos a perder píxeles para juntarlos en una única célula. Al final, con lo que estamos percibiendo realmente es con las células ganglionales. Las células ganglionales lo que van a hacer que es, van a aunar información y nos vamos a encontrar con que hay 2 tipos de células ganglionales, ¿vale? Unas están recibiendo información y como tienen varios receptores influyéndolo, las células ganglionales de alguna manera en esas 4 receptores, por ejemplo, que descargan en una única célula, teníamos 2 que serían los receptores del medio y 2 los de la periferia. ¿Vale? Si tenemos 4 receptores que van a una única célula,
dos están en el medio y otros dos están en la periferia, o son los límites. Bien, lo que vemos es que la célula responde de forma diferente a si recibe mayor actividad de los receptores del centro que de los receptores de la periferia, para entendernos, ¿vale? Y entonces lo que nos encontramos es que la tasa de disparos de esa célula ganglional, que este es el esquema, sería, por ejemplo, en este caso es una célula de centro, cuando la luz o el cambio de luz se está dando solo en la periferia, no hay disparos. Las rayitas verticales indican disparos. Cuando la luz llega a tocar el área central o recibe información de los receptores del centro, hay muchos disparos. Y bueno, no vamos a entrar aquí en muchos detalles, pero la idea es que empezamos a sumar y lo que nos encontramos es que hay unas células que responden a la actividad de unos receptores de forma diferencial frente a la actividad de otros. Incluso algunas responden cuando no hay actividad de unos y sí la hay de otros receptores. Y así empiezas a construir de alguna forma las señales neuronales con las que empiezas a construir el objeto, que se va a basar en el contraste, como muchos habréis conocido ya, ¿no? Los enrejados famosos de blanco-negro. Estamos construyendo, percibiendo a partir del contraste que hay de luz. Normalmente se habla de blanco-negro, pero podría ser también luego de otras longitudes de onda, de colores, ¿vale? Es decir, para que a mí me defináis como objeto, tenéis que notar dónde acabo y dónde empiezo yo. Y para eso necesitamos que haya una luz diferente donde acabo yo y donde empieza la pantalla. ¿Entendéis la idea? Esa sensibilidad a ese contraste se consigue con unas células que son capaces de notar las diferencias de los distintos receptores que reciben. ¿Vale? Esta es la idea. Por lo tanto, la construcción de la percepción de un objeto arranca con unas limitaciones, claramente, en este caso de células ganglionales, que son capaces de responder de forma diferente a que los receptores que están recogiendo la luz de la pantalla y a los receptores que están cogiendo la luz de mi persona o de la chaqueta, ¿no? Lo que va a pasar es que, como hay una diferencia de color, tampoco mucha ahora que lo pienso, pero bueno, con una diferencia de color entre la pantalla y la chaqueta, seguramente uno entiende que ahí hay una diferencia, hay una actividad diferencial de esas células ganglionales, y empezamos a ver que ahí hay algo distinto. Y se empieza a dibujar, por lo tanto, una silueta. Se empieza, en definitiva, a dibujar un patrón diferencial de activación en las células. Y veremos que luego en nuestra corteza cerebral surgen como un patrón de activación que limita un objeto que va a ser la persona o la pantalla o aquello a lo que estemos mirando. ¿Entendemos un poco la idea? Es decir, al final son células que responden a contrastes y para responder a contrastes lo que hacen es comparar, en definitiva, unos receptores con otros. Si todos los receptores tienen la misma actividad, ahí no hay contraste. La célula ganglionar da la misma actividad. Si hay unos que sí tienen un nivel de estimulación y otros que tienen otro, la célula genera otra respuesta, ¿de acuerdo? Porque nota diferencias en aquellas fuentes de las que bebe, que son los cuatro receptores de los que habíamos hablado al principio, o los que fuesen, ¿vale? ¿Lo entendemos? Bien, entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Fijaros, el grado de especialización, y esto por eso es muy importante, empieza ya aquí, en este nivel, nos encontramos que hay células ganglionales que tienen un tamaño más grande, que se llaman células magno, que responden especialmente al movimiento y que vienen a recoger fundamentalmente la información que proviene de la periferia de la retina y de los bastones, ¿vale? De los receptores bastones. Entonces, son células que se activan cuando hay objetos grandes y en movimiento, que son muy con una alta sensibilidad al contraste, porque el movimiento requiere un cambio muy rápido de contraste. Algo que estaba aquí me estaba activando, ahora pasa a estar aquí, lo que ha hecho es dejar de activarme esta área y me ha activado el siguiente y el siguiente y el siguiente. Y entonces yo tengo una célula que se activa justamente por la secuencia de activación y desactivación, y a eso lo voy a llamar luego movimiento. ¿De acuerdo? Bien. Por lo tanto, hay una alta sensibilidad al contraste y son células muy rápidas, porque el movimiento es rápido. Tiene mucha lógica. Hasta un punto, todos habéis visto esas cosas de movimiento, por ejemplo, todos habéis visto una rueda que parece que no se mueve o que se mueve hacia atrás, los radios de una rueda. Claro, porque la célula justo tiene una frecuencia de movimiento, de distancia, de enrejado, de contraste, llamo enrejado a estos contrastes blanco-negro, o distintas secuencias, ¿no? De onda, que
se acopla, digamos, a la propia distancia y a la distribución que tú tienes de esas células. Y entonces parece que la rueda no se mueve o incluso va hacia atrás, si ves los radios, ¿no? Son efectos que derivan de esta estructura que tenemos, ¿no? Son muy rápidas, con un gran campo receptivo, un árbol dendrítico muy grande y, por supuesto, no provienen de la fovea, provienen de los bastones. Mientras que las pequeñas, las parvocelulares, responden muy bien a las formas, los detalles y el color. Como os decía, si me miráis a mí, tenéis dificultades para saber si las personas de la zona media de la clase, de los lados, pues llevan gafas o no llevan, o llevan una gorra o no la llevan, o lo que sea, ¿no? Porque estáis mirando al centro, veis que hay gente, sabéis que hay algo, pero no se precisa tanto, ¿no? Estáis enfocando y entonces ahí, bueno, esas células van a células ganglionales que responden muy bien a formas pequeñas, numerosas, campos receptivos muy pequeños, ahí cogen muy poquitos, ¿eh? La distribución ya no es 4, 8 o 10 bastones o los que fuesen para una célula ganglional, sino que es mucho menor, ¿no? Es 2, 3 para conos para esa célula ganglional. Bueno, fijaros, una vez que la información empieza ahí, empieza a viajar, yo creo que las vías las conocéis muchos, en este caso de las vías visuales, y llegan a una primera estructura que es el núcleo geniculado, ¿eh? En este caso de un mono, que es una zona, fijaros dónde está en el cerebro, una zona todavía baja, ¿eh? Encefálica, profunda, ¿eh? Aquí tenemos una foto y fijaros que tiene como capas, vemos la arquitectura biológica, ¿no? Estas capas son muy importantes porque la capa 1 y 2 están recogiendo la información que proviene de células ganglionales de tamaño pequeño, es decir, que provienen de la fovea, mientras que las capas 3, 4, 5 y 6 están además recogiendo la información que proviene de las células ganglionales de tamaño grande. Pero además combinando, no me acuerdo de memoria, pero yo creo que es la 1, la 2, la 3 y la 5 del ojo ipsilateral, del mismo lado al que está ese, tenemos dos núcleos geniculados, uno en cada hemisferio, obviamente, pues por un lado tienes que empezar a integrar la información de cada ojo. Esto es un detalle más anecdótico, lo interesante para mí es la construcción del objeto, pero bueno, además encima construyes la del otro ojo que luego te sirve para percibir profundidad, etcétera, ¿no? Y entonces, pues, fijaros, empiezan a combinar y tienes la 2, la 3 y la 5 de un ojo y la 6, la 4 y la 1 de otro, y de manera que ya empiezas a ver que empiezan a mezclarse la información que provenía de esos receptores, seguimos acumulando y seguimos construyendo, ¿de acuerdo? Seguimos construyendo información integrando fotones, integrando píxeles, para entendernos, ¿no?, de esa información, ¿no? Una vez que aquí ya tenemos esta integración, aquí se consigue generar ya lo que se llama, mirad, os lo había metido aquí un poco, una especie de mapa retinotópico, es decir, ya esa forma o esa distribución de contrastes que habíamos hablado es como que empieza a haber un primer dibujo en esta estructura, empieza a haber un primer dibujo de aquello que estamos viendo, un dibujo muy, es un boceto muy torpe todavía, ¿no? Pero empezamos a poder decir que lo que está aquí es seguro que está en esta zona del campo visual y no está en esta otra, ¿de acuerdo? Bien, fijaros que la información sigue viajando y llega ya a las áreas corticales, ¿no? Las áreas corticales son fundamentales, aquí tenemos la primaria, ¿no?, donde empieza a hacerse ese mapa claramente retinotópico mucho más claro, ¿no? Y son áreas donde también hay capas, me voy a saltar esta parte un poco de las capas, pero capa es muy importante porque el núcleo geniculado descarga en una zona donde hay unas células características, pero bueno, eso, me voy a saltar estas capas si nos importa, y aquí tendríamos cómo sería un campo visual y cómo es su representación. Veis que aquello a lo que miramos en la fovea, que caía en el punto ese exacto de la retina donde más precisión hay, es lo que luego en el cerebro, en la primera área cortical, ocupa más espacio, a pesar de que en el campo visual es lo que ocupa menos, ¿vale? Es decir, aquello que estamos mirando, que es muy poquita proporción de nuestro campo visual, luego en el cerebro ocupa mucho espacio, ¿no? Mientras que la periferia ocupa poco. Por eso también nuestro análisis es menos preciso sobre lo que hay en la periferia, ¿de acuerdo? Y vemos que las áreas 9 y 10 aquí, por ejemplo, pues casi no ocupan nada, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que nos encontraríamos, por lo tanto? Luego llegamos a la corteza y ahí vamos a encontrarnos también un nivel de células que se sigue cada vez, que es lo que quiero que veamos, haciendo más específico. Estamos en la corteza primaria todavía y las células empiezan a hacerse muy precisas. Empieza a haber unas que solo responden ya no a la figura, sino a si la figura está inclinada o no. Otras, que son las células simples, otras, las complejas, a si se mueven o no se mueven esas
esos niveles de contraste. Y otras, incluso a la forma que empiezan a tener. Es decir, fijaros el nivel de especificidad que van ganando las células en el cerebro, va haciendo que haya una célula que ya no solo responde a si hay luz o no hay luz, como había en el nivel de ganglionar. En el núcleo geniculado estábamos hablando de que había una célula que respondía si había luz o no había luz. Y ya está, o si la luz era de la periferia o era de los receptores del centro. Ahora ya lo que nos empezamos a encontrar es que solo se activa una célula cuando este nivel de enrejado que se estudiaba así, esto me lo voy a saltar, solo tiene esta inclinación. Y otras células solo se activan cuando hay esta inclinación. O mejor dicho, consiguen su mayor nivel de activación con esta inclinación del contraste o de esa diferencia de luz y se activan mucho menos con este nivel y con este nivel mucho menos. Y con este otro que está alejado, prácticamente ya nada. Cuando el estímulo se va definiendo, encontramos que hay células específicas para distintos niveles de configuración estimular. Esto es muy importante porque al final estamos encontrando células muy precisas para estímulos muy precisos, que nos obligan a definir, por lo tanto, algunas cosas. Y está, bueno, cómo se va construyendo desde células que eran muy generales a cosas tremendamente precisas, ¿no? Y esta es la vía general, ¿no?, que nos podemos encontrar, ¿no?, desde las células del ganglionales al núcleo geniculado, las capas magnocelulares, parvocelulares, las capas corticales de la área primaria, y entonces lo que nos vamos encontrando, bueno, y hay algunas precisiones, es que se empieza a ir a otras áreas del cerebro. Concretamente nos interesa el área temporomedial, que va a ser muy sensible, donde solo hay células que responden al movimiento, o al área inferotemporal, por ejemplo, donde se responde fundamentalmente a la forma y el color. Obviamente estas que responden a la forma y el color, ¿de dónde han bebido? Pues han bebido de las capas que reciben la información de las áreas parvocelulares, que eran las que venían de la fovea, y las que se mueven del movimiento reciben la información de las células ganglionales de tamaño grande, ¿no?, de las capas 1 y 2. Fijaros el nivel de especialización. Seguro que todos habéis oído hablar de esos casos donde alguien, por ejemplo, en la prosopoagnosia, ¿no?, donde alguien es capaz de describir una cara. Yo puedo ver a esta luna que está en primera fila y decir, tiene el pelo largo, los ojos azules, su compañero tiene barba, tal, pero no vería una cara. Y me dices, ¿eso cómo puede ser?, ¿no? Cuando hay muy poquitos casos. Pero si tú consigues un daño muy específico en células que solo responden a configuraciones faciales, puede ser que tú veas los elementos que hay dentro de la cara, pero no construyas la cara. Aunque sea tu propia cara, ¿no? Hay algún vídeo muy bueno, no sé si estará en YouTube, seguro que sí, de un paciente que está describiendo la cara. Es su cara. Cuando le preguntan quién es, dicen, no sé. No es una cara que yo tenga identificada. Dicen, es una cara, sí, veo tal, pero no. Y no es un problema de memoria. ¿Vale? También ocurre para el movimiento. Gente que ve, como en las películas antiguas, los movimientos de golpe. ¿Vale? Porque hay un daño en células específicas en este área. Lo que quiero que veamos no es tanto ya esa parte biológica, es que hay una construcción que viene delimitada por nuestros propios canales fisiológicos en ocasiones, ¿vale? Pero que al final nos permite encontrar, fijaros, hay células específicas para el color, voy a saltar ahora ya que he llegado a este preciso, voy a ir muy rápido en esta parte, que antes hablábamos de blanco y negro, siempre se habla de los colores básicos, ¿cuáles son?, ¿no? Rojo, verde, azul. Bueno, ahí con esto de los nombres del color es un buen ejemplo de la construcción, ¿no? Al final lo de los namómetros está muy bien, dices, no, son 478 namómetros, llámalo como quieras, ¿no? Pero unos lo llaman rojo, magenta, naranja, rosa, rosa palo, lo que sea, ¿no? Y, por ejemplo, hay diferencias de género muy importantes en la capacidad de nombrar, que son fruto de la educación, seguramente, lógicamente, ¿no?, a la hora de nombrar colores, ¿no? Las mujeres parece que conocen más en algunos históricamente, pero eso es un ejemplo claro de la construcción, ¿eh?, y de la educación que hay detrás. Fijaros, pues en realidad es verdad que tenemos tres pigmentos a nivel periférico, tres pigmentos, y los que solo tienen dos son dicrómatas, daltónicos, que luego hay de varios tipos, ¿no? Pero lo curioso es que hay células en la corteza cerebral que responden al rojo y al verde, y otras al amarillo y al azul. No es casualidad, claro, que los semáforos sean rojo y verde, ¿no? Células que solo se activan cuando en el centro hay un color y en la periferia hay otro, o incluso hay algunas que se activan por este contraste del rojo y el verde.
y otras por el azul y el amarillo. Son buenas combinaciones. No es casualidad los colores que hay, o no debería de serlo. Tenemos células específicas para determinados colores, ¿no? Entonces, bueno, eso os lo dejo ahí por si queréis luego alguno verlo, ¿no? ¿Qué más nos encontraríamos sobre aspectos importantes? Células específicas solo para objetos. Fijaros, esta es la tasa de disparos de una célula cuando percibe este estímulo. Cuando le pones solo la barrita y le pones solo el círculo, prácticamente no se activa la célula. La misma célula solo dispara con la combinación de estímulos, no con los elementos del estímulo por separado. Esto, si dañas esta célula, tú no puedes ver este objeto, aunque seas capaz de ver el círculo y la barrita. Es lo que ocurría con las caras, ¿de acuerdo? Porque esta célula solo responde a la combinación. Por lo tanto, el conocimiento es construcción, pero también hay una base a veces fisiológica que ata ese conocimiento o esa construcción de ese conocimiento, ¿no? Y aquí tendríamos otros ejemplos de células, ¿no? Y de cómo se descubrieron estas células, igual que para la cara. Por lo tanto, me interesa este dato para la percepción visual. Fijaros, este modelo de Anne Treisman es muy simple, pero combina muy bien esta idea de atención y de percepción. Nos habla de que tenemos un objeto que en el procesamiento visual estas células nos permiten identificar ella. No trabajaba en neuro, trabajaba solo en cognición. Y lo que nos encontrábamos, ¿qué era? Que, de hecho, yo creo que además está vinculada a algunas escuelas también de optometría, estuvo en tiempo, pero vamos, básicamente trabajaba, yo creo, en Boston University, era, en el departamento de cognición. Fijaros, lo que al final nos encontrábamos era que plantea que identifica lo que ella llama unas características primitivas. Y fijaros, ¿qué son lo que yo llamo características primitivas? Curvatura, color, inclinación, extremos de líneas, movimientos, áreas cerradas. Es decir, cosas con las que habitualmente se trabaja en el aula, especialmente en infantil, ¿no? Para las que hay una predisposición biológica porque hay células que solo responden a esas características primitivas. Es decir, seguramente ahí intuitivamente ya existe y en el aula usamos esos elementos, usamos colores, no usamos colores ambiguos, usamos colores muy definidos, usamos curvas, inclinaciones, extremos de líneas, ¿no? Inicialmente sobre todo, porque claro, en el desarrollo encontramos que eso es un elemento básico y lo que nos dices es que para construir algo lo primero que hacemos es identificar primitivas y lo segundo, combinarlas, mezclarlas. Después, ¿qué es lo que hacemos? Una vez que las hemos combinado, sí que definimos el objeto e incluso lo pasamos a memoria, lo chequeamos con memoria. Pero esta idea de identificar primitivas y combinar primitivas es muy interesante, porque esto es una etapa, un procesamiento de abajo arriba, ¿vale? No puedo evitarlo, tengo células que responden a eso, y este puede ser de arriba abajo, combino buscando lo que yo quiero. De hecho, ¿cómo trabajaba? ¿Qué hay aquí? Aquí todos vemos un círculo, probablemente. ¿Por qué? Porque hay un contraste que va de arriba abajo y otro que va horizontal, ¿no? Y entonces pues eso nos lleva a ver un círculo. Pero en realidad es la construcción de, hemos identificado una primitiva que es la inclinación y luego la hemos combinado en la construcción del objeto, ¿vale? Muchos métodos de búsqueda, de experimentos con los que demuestras esto. Si tú dices busca la T roja, pues lo que tienes es que buscar formas y luego colores. Si solo pides busca la letra, la T roja y todas fueran azules y hubiera una T roja, ya no te planteas la forma, solo miras el color. ¿Entendéis la idea? Y entonces, bueno, aquí hay distintos experimentos que se ven los resultados, ¿no? De cómo cuando buscas una u otra, los tiempos de reacción son muy diferentes, ¿no? Si la búsqueda luego es serial. Es decir, la atención y la percepción, volvemos a lo mismo, hay una etapa claramente de abajo arriba, pero va a haber otra también que puede ser de arriba abajo. Porque esa construcción y esa limitación, que es una idea importante que nos da a veces la biología, en el procesamiento de abajo arriba, no es incompatible con que de arriba abajo yo busque una combinación de esos elementos para los que sí que tengo una predisposición. ¿Vale? ¿Entendemos la idea? Y esto nos permite entender también al individuo como un elemento proactivo, o al menos proactivo, iba a decir libre, libre sería excesivo, a lo mejor es fruto de su experiencia, pero por lo menos proactivo en la construcción del conocimiento, en la construcción del objeto. Hablamos mucho de creatividad, de cómo se ven los objetos a veces, o de el arte, etcétera. Cuidado, necesitamos entender con qué estamos hablando, canal visual o canal auditivo, necesitamos entender cómo se construye ahí, qué es lo que es básico y lo que viene limitado y qué es, por lo tanto, qué es de abajo arriba y qué es de arriba abajo, qué es lo que el individuo construye. ¿De acuerdo? Bueno,
pues seguiríamos viendo y tal. Tendríamos más opciones, pero quiero pasar a hablar del sistema auditivo. Bueno, esto es la percepción de la profundidad. Seguimos teniendo limitaciones, pero sigue habiendo aprendizaje. Quiero pasar simplemente al otro sistema, al auditivo. Esto ya lo habíamos visto, para no detener mucho más. Al sistema auditivo nos encontramos lo mismo. Vamos a tener una... Esto es lo para que lo tengáis sobre movimiento, el ejemplo como hemos visto. ¿Qué nos encontramos con el sistema auditivo? Bueno, todos yo creo que conocéis las vías. ¿Qué nos encontramos en la cóclea? Que es el elemento clave, una vez que he pasado los huesecillos, ¿sabéis? Martillo tal, el martillo golpea la cóclea. Lo que nos encontramos son estas capas, bueno, lo podemos ver aquí mejor si la desenrollásemos, aquí teníamos una cóclea no en una ecografía esta tridimensional, pero si la desenrollamos, lo que nos encontramos es lo siguiente, ¿no? Una rampa, una capa por aquí, otra capa por aquí, y unas células en medio que son las que van a traducir la información física, que es el empuje que da una onda en el aire sobre una membrana, ¿no? Una membrana, esa membrana se mueve y al moverse hay unas células entre dos membranas, hay un movimiento que es así y otro que es así, y hace que los cilios, es decir, los pelillos de esa célula, se rocen. Según se rozan, se activa la célula, genera una despolarización y empieza la conexión, ¿vale? Ya de ahí construimos ese otro canal de procesamiento que es el auditivo, ¿no? O ese otro sistema de codificación. Fijaros, ¿no? Aquí tenemos las células, que son esto, y los pelillos, y esta membrana se mueve, también la de abajo, del golpe que da la onda, es decir, yo ahora empujo el aire que sale de mi garganta, lo empujo con unas cuerdas vocales, y eso tiene una forma, esa ola que genera en el aire, ¿no? Cuando entra en vuestro oído, golpea, pasa por todos los canales y tal, y cuando el martillo recibe el impacto de esa onda que ha salido de mi garganta, golpea vuestra membrana y entonces, bueno, vuestro tímpano y la membrana, en este caso vestibular, se va a mover y la membrana basilar también, uno se va a mover en dirección vertical, otro en dirección horizontal, y va a hacer que estos pelillos pues se activen. ¿Qué es lo interesante? Fijaros, cuando hablamos, bueno, aquí lo tenemos ampliado, ¿no? Cuando, y estas son imágenes de, o fotos de esos cilios, ¿no? Y de esas membranas. Lo interesante, veis los movimientos, es esto. Cuando está desenrollada, tenemos una membrana, este es un esquema, la membrana va por arriba, la membrana va por abajo, pero fijaros la distribución de las células. La distribución es lo blanco, no lo gris. Por aquí hay células, ¿vale? Fijaros que donde más células hay es al final, en la zona más estrecha, no al principio. No sé, seguro que habrá alguien que sepa música o algún profesor incluso de música, ¿no? Claro, los sonidos graves, ¿dónde van a estar? Aquí localizados, en la parte final de la cóclea, donde la onda llega más tarde, donde la onda es más lenta, mientras que los más agudos están aquí al principio. Hay una teoría que es como un sistema de cuerdas. Si esto fuera un arpa, imaginaros cuerdas que fueran de un lado a otro, seguramente estos serían los sonidos agudos y estos serían los sonidos graves. Esa es la distribución de las células que hay. Por tanto, ¿por qué oímos sonidos graves y agudos? Porque es la distribución que tenemos de las células. Luego los llamamos graves, agudos, los hemos codificado, los medimos en hercios y ahí, bueno, es un mundo increíble, ¿no? El de la música, ¿no? Que mezcla la matemática, la... Pero este movimiento de onda hace que el pico donde, que es donde va a golpearse esa célula, cuando hay una ola, entra el golpe, si el pico está aquí, esta célula es la que se activa, el sonido es grave. Si la onda trae otra forma y el pico se da en esta zona, pues entonces será agudo, ¿vale? Y empezamos a construir de nuevo un mapa retinotópico de sonidos y de longitudes de onda y empezamos a construir sonidos que luego van a viajar hasta un área, que es el área receptora primaria, ¿no? Y finalmente, aquí tenemos algunas, el núcleo geniculado, perdón, pasan por el núcleo geniculado medio, núcleo coclear, geniculado medio, hasta ese área primaria y finalmente a una zona donde tenemos ese mapa tonotópico y un área clave que se llama, nunca mejor dicho, ¿no? Donde se empiezan a discriminar sonidos y de nuevo empezamos a construir sonidos. Pero tenemos un nivel de precisión muy grande. Quería simplemente, porque me queda muy poquito tiempo, presentar la diferencia con el tacto y el olfato y el gusto frente a... el tacto, bueno, todavía tenemos cuatro elementos básicos de células que lo reconocen y construimos el tacto como suave, tal, pero ya no tenemos tantos nombres ni elementos básicos. Fijaros que en la audición tenemos mapas retinotópicos, perdón, en la visión, mapas tonotópicos, en la... Es decir, tenemos una sensibilidad
neuronal en los receptores ya muy grande, ¿no? Y en el procesamiento de la información. Aquí el procesamiento es mucho más general. ¿Qué es lo que nos encontramos? Que hay cuatro tipos de células, yo creo que los conocéis, Ruffini, Bassini, etcétera, Meissner, Merkel, cada uno tiene un tipo de funcionamiento, rápido o lento, son células grandes o pequeñas y se asocian a sensaciones táctiles diferentes, presión, palpitación, estiramiento, vibración. Claro, ¿qué es lo que nos encontramos? Que esas células que responden por su propia naturaleza a esto que hemos llamado presión, palpitación, estiramiento, por dónde están localizadas, por cómo su campo receptivo, etcétera, como ocurría en la visión, pues permiten generar también estas sensaciones de tacto que no tenemos tan claro, ¿no? Suave, áspero, vibración, ya tenemos muchos menos nombres para el tacto, si os dais cuenta, ¿no? La distribución de estas células también es muy diferente, pero obviamente, como os podéis imaginar, esto es donde hay más acumulación de estas células, lógicamente en áreas muy importantes, como tenemos, bueno, este es el tamaño, el umbral medio, ah, no, este es en este caso el umbral, ¿dónde hay menos umbral? ¿Dónde necesitas menos activación para que la célula se active? En los dedos y en la cara, son las zonas más sensibles, ¿no? Obviamente. Lógicamente un bebé come con la boca, los labios es una zona extremadamente sensible, por eso nos damos besos normalmente con la boca, ¿no? No con un codo con otro codo no notas nada, ¿no? Pero un labio con otro labio, claro que notas, ¿no? Mucha cosa. Y igual, las caricias son con los dedos, etcétera, ¿no? Zonas muy sensibles, pero no tenemos unos nombres bien definidos para el tacto. La construcción es muy diferente. Aunque sí que vemos ese mapa que había retinotópico, tonotópico, aquí tenemos algo similar en el tacto. Mucho espacio, de nuevo, de la cara y de los dedos, ¿de acuerdo? Fijaros lo que ocurre, de nuevo, esta es la distribución habitual. ¿Qué es lo que ocurre finalmente con el gusto y el olfato? Que van unidos normalmente en estímulos químicos. Me interesa mucho el olfato, ¿eh? El olfato. ¿Por qué? Fijaros, al final son células que caen, vamos a pararnos en este sistema, ¿no? Lo que nos encontramos es que, nos ponemos un poquito ahora escatológicos, pero tenemos ahí una mucosa, ¿no? Y unas neuronas que están detrás de esa mucosa recibiendo información. Claro, el problema es que el volumen de estímulos químicos que tenemos es enorme y lo que nos encontramos es que los receptores que también tenemos, bueno, pues fijaros, se habla de 7 proteínas encadenadas localizadas en cilios de las neuronas receptoras, que hay aproximadamente 10 millones de neuronas receptoras en la nariz, ¿eh? Fijaros, la clave, como perdón, aquí se dice, hay aproximadamente 1.000 tipos distintos de receptores olfativos. 1.000 tipos distintos. De colores habíamos dicho, ¿cuántos colores básicos había? ¿3, 4? 1.000. ¿Cuántos nombres de olores conocéis? De olores, digo, puros. Porque de sabores sí tenemos, ¿no? Salado, amargo, de olores. La cognición es esclava de la biología, muchas veces. ¿Eh? Este es un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque no podemos tener 1.000 nombres de olores. No nos ha dado tiempo a aprenderlos. No hemos generado ni uno. Porque, claro, con 1.000 combinaciones, como nuestra forma de construir conocimiento es categorizar, tenemos 1.000 categorías básicas para hacer combinaciones. No, al final lo que tenemos es huele a pan recién hecho, huele a rosas. ¿Vale? Y estamos hablando de receptores que a nivel de desarrollo están ya muy presentes. Tenemos 1.000 tipos de glomérulos, que es como se llama, la combinación de estos receptores, es que serían como los elementos básicos, es imposible hacerlo. Entonces, esto también nos viene a mostrar este día que os decía del conocimiento y de cómo lo construimos. Al final, fijaros que algunos de estos, por eso también las conexiones del bulbo olfatorio van unidos muy, por ejemplo, a respuestas, por supuesto, motoras muy rápidas, amigdalianas, hipotálamo, etcétera, pero también al hipocampo, que es memoria. Necesitamos solo, usamos la memoria para codificar los olores. Todos sabéis, o conocéis seguramente muchos de vosotros, yo que sé, el episodio de la Magdalena de Marcel Proust, ¿no? En busca del tiempo perdido. 5 páginas, porque olió una Magdalena y ya empezó una novela de 7 volúmenes y de 20 años que tardó en hacerla, ¿no? No sé cuántos. Maravillosa, vale, pues. Un olor que asocia una memoria, muy importante también para trabajar con este tipo, pero no vamos a poder ponerles estos nombres, entonces va a favorecer muchas veces mucha de esa creación.
Bueno, el gusto sigue un poco la misma línea a los otros, pero ya veis que es una construcción de nuevo, no vamos a entrar, esto es para el que quiera tener esta información, yo os la he traído. ¿Y qué nos encontramos? Y con esto acabamos en el desarrollo perceptivo, ¿no? Aquí tenemos a un pequeñín con el gorro del EEG, con los canales para ver qué hacen. Bueno, fijaros, este es el desarrollo, ¿no? Incluso previo al nacimiento, y nacimiento de, a nivel de mielinización, y bueno, cómo funciona el corte sensoriomotor, los cortes de asociación, las áreas donde se integra la información, que esto es lo importante, y el prefrontal, donde ya, lógicamente, como veis, 8 o 10 años, operaciones formales, empiezan a entender el mundo, de repente un día el niño lo ves que te habla de Rajoy y te dice algo, o del que toque, ¿no? Y antes pues lo decían, pero veías que no hablaban de ello, era un juego, ¿no? Y entonces empiezan a desarrollar distintas áreas, ¿no? Y vemos también un declive, que a veces hay, por suerte, que se compensa en otras ocasiones. Bien, muy importante esta etapa, ¿no?, inicial. Fijaros, un primer desarrollo sensoromotor es obvio y es muy importante no perderlo de vista y sostener durante un tiempo, ¿eh? Fijaros que estamos hablando de que hasta 10-12 años se aprende muy bien aquí instrumentos, habilidades motoras, etcétera, etcétera. No digo tocar instrumentos, cosas por el estilo. Este es un resumen simple de integración de algunos por meses y por edades. Luego tenemos para la adolescencia alguna actividad, pero fijaros, se reconoce el rostro de la madre recién nacido, parece que sí. No es seguro todos estos datos, por cierto, no está la referencia, ¿no?, pero son de Goldstein, ¿eh?, de Bruce Goldstein de hace unos años. Bueno, reconoce el rostro de la madre, es un resumen, ¿no? ¿Distingue recién nacido el sonido de la voz de la madre? Sí, pero no que pensemos en eso de ha estado oyendo Mozart en el este, como se ha dicho, y ya entonces va. No, no, es que por esto es muy importante entender la base. Yo creo que si hemos visto cómo es el procesamiento del canal, las ondas y el nivel de corteza cerebral y de desarrollo cerebral que hay del córtex, es imposible que oiga Mozart o oiga Metallica. No va a haber grandes diferencias. ¿Va a oír longitudes de onda de un tipo o de otro? ¿Va a construir? ¿Va a tener estimulación? Sí, pero no va a ser más de una forma o de otra. Eso dependerá de la interacción de muchas variables. Y aquí solo estamos hablando del procesamiento de abajo arriba. Recordad que luego viene el de arriba abajo, que es donde entra toda la sociedad y donde entramos todos a decirle por dónde tiene que explorar y por dónde tiene que mirar. Y luego tendrá su conciencia y desarrollará él su capacidad de ir de abajo arriba o de arriba abajo, para entendernos y simplificar el asunto. Así que, muy importante entender que sí, que puede haber cosas, claro, que puede reconocer cosas por habituación. Responden muy bien a estímulos olfativos. Hay unas fotos muy chulas de bebés antes de la primera toma, recién nacidos. Poco también estos experimentos, ya les ponían a oler amoníaco o rosas. Total, sí, también vienen de pasar las canutas en el canal, o sea, también cualquier cosa no es tan mala en realidad, ¿no? Vienen de sufrir en el canal del parto, ¿no? Pero fijaros que le pone, y ya se ven las fotos claramente, expresiones faciales, que esto sería otro tema al que podríamos hablar mucho, y que a mí me interesa mucho, por cierto, pero bueno, de asco, o que habitualmente se vinculan al asco, frente a otras que se vinculan al agrado, ¿no? Al final hay un sistema apetitivo y otro aversivo. En esa idea de somos un organismo que recibe información y responde a esa información, normalmente podemos categorizar la respuesta que se da a la información que estamos recibiendo en dos líneas. Aproximación o alejamiento, apetitivo o aversivo, clasificas ese estímulo. Y ya se empieza ahí. Muchas reacciones son reacciones de ir en contra o reacciones de ir a favor de ese estímulo. ¿De acuerdo? Bueno, pues sí que empieza a haber. 2 semanas, hay más estímulos en movimiento, 1 mes, empieza a haber más agudeza visual, 2 meses se utiliza información del movimiento, dispone de conos, etcétera, empieza a haber luz a partir de los 3 meses, a fijar la vista, profundidad a partir de los 5, entre los 5 y los 7 meses, sensible a movimientos a partir de los 8 meses, biológicos, el movimiento se tarda en ver bastante, la percepción del habla se reduce a partir de 1 año, por lo que le ves, solo es sensible ya a diferencias en los sonidos, ya empieza a ser sensible. Cuando dice se reduce, se refiere a esa sensibilidad, se reduce en el sentido de que se hace más específica. Y empiezan, claro, a partir de ahí ya empiezan también ellos a producir. Eso es otro mundo, el del lenguaje, ¿vale? Entonces, bueno, fijaros, el cambio es continuo. Esto es un ejemplo de la actividad, por ejemplo, del surco temporal superior, hasta la adolescencia, cómo se va, además perdiendo, en este caso, actividad, porque la van ganando otras áreas, etcétera. Quiero decir que al final, y con esto sí que acabo, que me he pasado 5 minutos, creo que era hasta y media, la idea es que en estos procesos perceptivos, que son un elemento básico, que
que hay que conocer. Yo creo que al final lo más atractivo a veces es la atención, la emoción, por supuesto, también en la integración de estos procesos, pero necesitamos conocer la base sensorial primaria, porque si no, no vamos a entender algunas cosas. Tú puedes ver que un modelo como el de Treisman que hemos dicho, de identifico características primitivas y luego las combino. Estoy hablando de que no es casualidad que esas características primitivas sean las propias de los grupos celulares de las áreas inferotemporales o temporomediales. Y ella no trabajaba en neuro, se descubre conductualmente. Es decir, también creo que es muy importante que tengáis la idea de que mucho de lo que estáis haciendo, seguramente en vuestra actividad profesional, tiene una base neurofisiológica muy clara, pero tampoco vais a necesitar esa especie de legitimidad. La legitimidad está en que yo lo mido, lo veo, lo ato. Si encima conozco su base fisiológica, mucho mejor, por supuesto, claro que sí, porque tengo más argumentos para estar interpretando los datos correctamente, pero me atrevo a medir conductas, me atrevo a medir información auditiva, información visual, información verbal, información conductual, a entender las limitaciones que fisiológicamente pueda haber en esos procesos en función de la edad, del momento, del desarrollo de esas áreas corticales, pero sin caer tampoco escapando de los mitos, pero también cuidado de la fascinación. Me ha gustado mucho el trabajo del Salmón que ha presentado José Ramón, porque es verdad, al final es un artefacto estadístico el mapeo cerebral muchas veces, y ahí pueden salir de correlaciones en organismos sin vida, incluso, ¿no? Como se veía en el Salmón. Bueno, pues con eso simplemente os dejo, y como luego va a haber una mesa, aunque va más orientada a funciones ejecutivas, pero para llegar a la función ejecutiva y a la memoria operativa necesitamos haber adquirido este conocimiento previo vía percepción, así que habrá espacio, yo creo, también ahí para las dudas que haya en torno a la atención y la percepción. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tomamos un café y asimilamos todo lo que hemos escuchado esta mañana. Descansad.